Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, por la gracia de Dios. Saben, les presento a Zurita. ¿Ustedes pueden saber a qué especie animal pertenece? Zurita es una suricata muy graciosa y amistosa. ¿Les gustaría decirle hola? ¿Qué les parece tener un animal como estos de mascota en su casa? Es muy raro ver a un suricata solo en algún lugar. ¿Saben por qué? Porque los suricatas siempre están juntos, son muy familiares y dependen los unos de los otros. Son como un clan, solo que en el caso de este animal, a su clan se le llama colonia. Los suricatas suelen verse en la naturaleza siempre en colonias de 30 o 40 individuos. Por esta razón, los suricatas que viven con seres humanos como mascotas se apegan a sus dueños y los siguen a todas partes. La familia, la protección es muy importante para los suricatas. Ellos siempre están en familia, porque así se cuidan en el lugar donde viven, que son madrigueras muy profundas o galerías subterráneas de las zonas desérticas del sur de África. El suricata tiene unos ojos muy grandes y una nariz puntiaguda. La verdad que es un animal muy lindo y gracioso. Lo que más me gusta de los suricatas es que trabajan juntos y se apoyan los unos a los otros. De hecho, lo hacen todo juntos, como cazar, comer, cuidar a los bebés, enseñar a las crías o portarse bien y protegerse. Los suricatas siempre están alerta y a menudo se los puede ver apoyados sobre sus patas traseras, mirando la distancia a ver si existe algún peligro que haya alrededor o un animal depredador como serpientes, chacales, águilas y otros rapaces. Esos suricatas que permanecen firmes en su puesto de vigilancia se conocen como centinelas o vigías. Y eso es una de las responsabilidades más importantes que se pueda tener dentro de una colonia de suricatas. Cuando una familia de suricatas está muy ocupada haciendo sus tareas, el que se queda fuera de centinela buscará el punto más alto y hará guardia durante 2 horas. Mientras esté en guardia, no se distraerá con nada. No se irá a beber agua aunque tenga sed. No irán a comer aunque tengan hambre. No se dormirá aunque tengan sueño. Solamente esperará en su lugar hasta que otro venga a relevarla, tomando su lugar para el siguiente turno. Si un suricata que está de guardia avisa algún tipo de peligro, inmediatamente hace un ruido que es como una especie de chillido y mueve su cuerpo de arriba abajo para que los demás miembros de la colonia se escondan y también para que huya el animal depredador. Si la madriguera está muy lejos, los suricatas se esconden en hoyos provisionales porque lo importante es asegurarse de estar todos a salvo. Estas criaturas tan maravillosas que Jesús creó saben trabajar en equipo. Por eso nos recuerdan que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en nuestras familias. Tal vez de manera que todos seamos un equipo. Les voy a hacer una pregunta para que piensen. No hace falta que me respondan. ¿Protestan ustedes cada vez que en casa los mandan a hacer algo porque creen que es injusto y que se lo deben pedir a otros en vez de ustedes? Tal vez, si en vez de tener esa actitud de protestar por todo, decidieran hacer lo que les corresponde en la casa, sabiendo que están ayudando a su familia y contribuyendo al bien de todos, serían más felices. Es importante que hagamos lo mejor que podamos para que todos los miembros de la familia sean felices. Por ejemplo, hacernos favores los unos a los otros, limpiar o ordenar algo sin necesidad de que nos lo pidan, y estar pendientes de lo que necesitan nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros hermanos.
Eso es lo que nos recuerda Zurita la Suricata, que nuestras familias son más fuertes cuando estamos unidos y lo hacemos todos juntos y con amor. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque tú nos enseñas unidad. Tú nos enseñas que debemos dar bienestar los unos a los otros. Quédate con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de hoy nos dice algo muy lindo. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Romanos 12:16. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.